Hola, Rafa. Hola, Anita. No le doy un beso que estoy todo transpirado. ¿Para mí? Gracias, Anita, un chocolate, muchas gracias. ¿Está bien? Quería agradecerte por contarme la verdad sobre Teresa y acompañarme a despedirla. ¿Te puedo hacer una pregunta? Necesito que me respondas con la verdad. Sí, claro, dígame. Estaba buscando a la remera, dígame. ¿Vos a Victoria la amás? Para mí es importante saberlo. Yo lo que le puedo asegurar, lo que le puedo decir es que no estamos juntos. Ahora no estamos juntos. ¿Pero van a volver? No sé. No es una buena persona ella. Ya me lo dijo más de una vez, lo sé. Sí, lo que pasa es que vos sos un poco toribio, ¿no? Toribio, sí, la Esther me dice que soy toribio, soy muy toribio. Bueno, el chocolate tiene almendras, dicen que es bueno para desarrollar la inteligencia. Entendí. Para mí, me va a hacer bien, sí, entendí. No, no. Gracias por el gesto. Sos muy inteligente, de verdad. No, sé que no, pero bueno. No, sí, pero a veces sos un poco lento para darte cuenta a quién tenés delante y distinguir quién es bueno y quién no. Hola. Hola. ¿Qué haces con esto? ¿Te vas a lastimar? ¿Estás siempre vestido así para trabajar en el campo? ¿Te parece cómodo? No siempre trabajo así, Ana, no. Vengo de ver al abogado Inés en el pueblo y, bueno, tenía que ir vestido así, nada más que sí. Sí. Bueno, parece que estás descuidando un poco tu trabajo, ¿no? ¿Perdón? Sí, por temas personales. ¿Yo? ¿Descuidar mi trabajo? Jamás. No sé, estás equivocada. No lo verás, que es muy distinto, pero yo no. Sí, suena lindo lo que decís, pero me parece que no. Ahora te hago una pregunta. Si sos millonario, ¿para qué seguís trabajando? ¿Debería despedirte? No, a mí no me puedo despedir nada más que únicamente Antonio, que es el que me paga. No me puedo despedir otra persona, digo. No, yo tengo toda la autorización para hacerlo. Te puedo despedir si quiero. ¿Autorización? Sí. Vos no tenés ningún tipo de autorización, Ana. Vos te vas a casar. ¿Qué tiene que ver eso? Eso es un tema personal. Estamos hablando de trabajo. No, yo hablo de cosas personales, cosas que me importan. Mi trabajo, tu familia y vos. Mentira. A vos lo único que te importa últimamente es la herencia y andar a los besos con Victoria por toda la estancia. ¿Tanto te molesta que tenga una vida, que tenga una novia? No. ¿No? No. Pareciera que sí. No me molesta. ¿Qué te molesta? Me molesta que estés cambiado, Rafa. Me molesta que seas tan soberbio. Eso me molesta. ¿Soberbio? Sí.